Señores, aquí seguimos y aprovechamos para darle la bienvenida a la terapeuta familiar y sexóloga Gina Pérez, Hola. Quien viene a compartir con nosotros experiencias interesantes en términos de ese compromiso que tienen los padres frente al desafío y las propuestas que pueden estar siendo objeto los hijos. Y yo creo que a raíz de lo que ha representado, pues, todas estas situaciones con el género y sobre todo la enseñanza en las escuelas y una serie de conflictos que se han suscitado, yo creo que viene muy bien, en buen punto para que nosotros podamos también abordar este tema y recibir pues algunas orientaciones de parte de Gina, que ya se ha convertido en toda una experta. Ella dice que no, pero nada, ahí Ay, vamos. Pues bien, Gina, cuéntanos cuál es ese carácter y sobre todo esa autoridad que deben poner los padres cuando los hijos son objeto de algunas imposiciones y sobre todo cuando hay propuestas que no cuadran mucho con lo que es lo que tú tienes como costumbre en tu casa, que son tus valores y una serie de detalles importantes que tienen mucho que ver con la formación de los hijos. ¿Cuál es la postura? ¿Qué hacer? Mira, nosotros los padres tenemos que fomentar la confianza con nuestros hijos, conversar con ellos a profundidad acerca de cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad con fundamentos científicos? No me voy a referir solamente a los valores. Cada quien tiene sus valores, claro. Cada familia tiene sus valores y cada quien va a enseñar a sus hijos sus valores a su manera. Pero es muy importante también que le expliquemos a nuestros hijos las cosas como son, con un fundamento científico, porque el punto débil que tiene la ideología de género específicamente, que es a la que le estamos temiendo nosotros los padres ahora con el tema de la ordenanza y sí. todo eso, no está basamentada en ninguna ciencia. Este tipo de ideología son fundamentos que están basados en pensamientos de personas que quieren imponer a través de nuestras instituciones gubernamentales esta ideología de género en nuestro país. Entonces, lo primero es fomentar la confianza con nuestros hijos, no imponer, sino educar a nuestros hijos desde el amor en referencia a estas corrientes con las que se pueden encontrar a lo largo de su vida. Número dos, conocer, nosotros los padres tenemos que formarnos con este tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene esto? ¿Qué está pasando en los otros países donde se ha hablado de política de género en las escuelas? Perú, Argentina, Chile, ¿quién sigue? Seguimos, sigue República Dominicana y Paraguay, que yo creo que son los únicos dos países que han hecho objeción a esta situación. Nosotros tuvimos en el 2015, si no mal recuerdo, un libro que se intentó implementar en las escuelas con el apoyo de una institución que se llama Profamilia, irónicamente, donde se daba un tipo de educación sexual a los niños en las aulas o se intentaba dar un tipo de educación sexual a los niños en las aulas que no era acorde a la edad del niño ni a lo que se espera que un niño aprenda de acuerdo a su edad y a la etapa en la que se encuentra. Eso se detuvo, no se hizo, sin embargo, recientemente me enteré que Salud Pública utiliza un manual con otro nombre, pero con parte de esa, del contenido de ese libro y lo lleva a las escuelas para dar unas charlas de formación sexual y no sé qué. Y eso está pasando por encima de la cabeza de todo el mundo y nadie se está dando cuenta de que eso está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que cuando nos están hablando de una política de género, ya eso se habló así mismo en Perú, en Argentina, en otros países, y dijeron, no, pero que nosotros no estamos hablando de ideología de género con esta ordenanza, que usted no la ha leído. Usted es tan idiota que está hablando de una cosa que no ha leído, en otras palabras. Entonces, no es cierto. Si uno lee un poquito acerca de lo que es ideología de género, uno inmediatamente lee la ordenanza, descubre que hay mucho vocabulario de género metido en la ordenanza. Entonces, no es cierto que no están tratando de imponer estos cambios en las escuelas para no dar entrada a las ideologías. Pero una cosa, Gina, ¿es necesario que se parta desde la escuela para esos elementos tan fundamentales que lo puedan aprender los muchachos, que lo puedan aprender? Sí. ¿O es la familia realmente el mejor escenario para que tú puedas Así enseñar es. Lo que se cae de la mata? Exactamente, excelente tu pregunta y tu aporte. No, ese es el problema.
por eso es que estamos haciendo oposición. Es que están diciendo que la política de género, esta que quieren implementar en las escuelas, es para enseñarle a los niños que debe haber igualdad, que debemos respetarnos las mujeres, los varones deben respetar a las niñas, etcétera. Pero eso no viene, eso no se da en la escuela. La situación no se resuelve yendo a adoctrinar niños con nada. Eso se da en la familia, ahí dentro. Y nosotros tenemos a una funcionaria, Sonia, no recuerdo qué, que creo que trabaja para la Secretaría de la Mujer, si no mal me equivoco, que acaba de hacer una declaración diciendo que dejarle a la familia la educación sexual de sus hijos en esta época es demasiado. Entonces, no. Las cosas no funcionan de esa manera. Yo quisiera que a mí alguien me dijera en qué escuela de este país, de República Dominicana, o en qué colegio privado de este país, en República Dominicana, se les enseña a los niños que deben ir a respetar a las niñas. Yo quisiera que me digan cuáles son las oportunidades que no se le dan a las niñas cuando las escuelas están en un porcentaje mucho mayor llenas de niñas. ¿Tú sabes por qué? Porque los niños, muchas veces los padres los tienen que mandar a las calles a pedir, a limpiar vidrio y todo ese tipo de cosas. Entonces, mandan a las niñas a las escuelas. Uh-huh. Entonces, tenemos más población femenina que masculina en nuestras escuelas dominicanas. Entonces, estamos hablando de que desde nuestra Constitución, nosotros tenemos que proteger el derecho que nos da la Constitución de que nosotros como familia somos los que vamos a educar a nuestros hijos con nuestros valores y nuestras creencias. Yo a eso pudiera agregarle algo más, y es que estar en contacto con la familia, hablar de igualdad, hablar de respeto, es un asunto que mueve a muchas cosas, pero yo, para ellos, ni para nosotros, ni para nadie, debe ser un secreto que cuando se dan todas estas situaciones de violencia, de irrespeto, de asuntos de género, ¿dónde lo aprenden? ¿De dónde sale? ¿De dónde están estos patrones que estamos repitiendo? ¿Piensan ellos que esto lo vamos a resolver en la escuela, o que vamos a partir del punto de vista que tratándolo en ese escenario se podrá resolver cuando todo esto viene y se origina en el seno familiar? Y sabemos, tú lo sabes y lo sé yo, porque al igual que tú también soy terapeuta familiar y sé que todas estas situaciones son patrones que tú lo aprendes en tu familia y que van de generación en generación. Entonces hay una serie de elementos que están pasando por alto. Así mismo. Y entonces yo creo que es ahí donde se pone la situación difícil, porque va a venir la resistencia y porque las cosas no se están manejando como deberían de manejarse para realmente erradicarlas. Y no se está investigando desde donde se tiene que investigar, que es desde donde viene este fondo de violencia para poder resolverlo. Están queriendo utilizar esto de que no, que hay que educar desde la escuela a los niños y a los adolescentes, porque para que entonces todo cambie. Eso es mentira. Bueno, yo creo que desde la escuela sí se puede fortalecer, claro, una educación. Y estamos de acuerdo. De hecho, quiero dejar muy claro, yo estoy muy consciente, y sé que tú también, de la gran problemática que tenemos en República Dominicana y creo que en América Latina también, con el tema de la violencia intrafamiliar. Así es. Estamos muy conscientes, estamos en contra, y todo lo que se haga a favor de minimizar la cantidad de muertes de mujeres que hay en nuestro país, estamos dispuestos a trabajar para lograr eso. Ahora, no me vengas a decir a mí que el problema para resolver eso está en que aquí en este país no hemos implementado una política de género, lo que no es verdad. ¿Dónde se ha implementado una política de género desde hace más de 7 años? En Argentina. ¿Y qué ha pasado con la violencia la muerte de mujeres? Ha aumentado, no ha disminuido. Entonces el problema no está ahí. ¿Por qué no estamos investigando? Como decía ayer en un seminario que acudí para aprender un poco más sobre ideología de género, porque de verdad que no soy experta en ese tema, que nosotros debemos de investigar la correlación que hay entre la violencia familiar, intrafamiliar, y el uso de drogas, el uso de alcohol, de patologías psiquiátricas o psicológicas. Entonces, poder determinar desde allí cuáles son las directrices que nuestro gobierno tiene que tomar para minimizar los abusos en la familia. ¿Por qué el Ministerio de Educación no abre una oficina que se llame Familia
y comienza a implementar maneras educativas de ir a la familia y educar desde la familia a ese padre, a esa madre, reeducar, comenzar a hablar acerca de otros mecanismos, de trabajar con buenos tratos, por ejemplo. Hay muchísimas opciones que nos dan a nosotros los psicólogos, tú claro lo sabes, sí, donde nosotros podemos implementar técnicas de buenos tratos en las familias dominicanas. Y algo mucho más importante, y es que ese soporte y esa asistencia psicológica que se da en las escuelas a veces se desborda porque no hay centros terapéuticos donde tú puedas ver el escenario que te muestran los muchachos y que tú puedas abordarlo y que tú puedas resolver y que tú puedas darle las herramientas. O sea, es un modo de contención, entonces no nos podemos desviar realmente de donde esté el problema. Si así identificamos es donde esté el problema y sabemos de dónde viene, yo creo que la escuela es el mejor escenario para poder hacer programas efectivos para que la familia pueda verdaderamente educar a sus hijos, sí, de la mano con la escuela. Pero cuando tú en una ordenanza me pones que es hora de deconstruir la idea cultural con la que vienen creciendo los niños desde hace décadas, ya tú me estás hablando de que no solamente tú vas a deconstruir palabras que, por cierto, no existen en la Real Academia de la Lengua, o sea, no, eso no ha sido, ¿cómo se llama?, aprobado, y que me llama la atención que el Ministerio de Educación de este país esté usando esa palabra. Lo que están tratando de destruir el concepto familiar, el concepto de familia que hemos tenido. Cuando me hablan de que van a ir a las escuelas a hablar con niños y con adolescentes que están en construcción de su propia personalidad porque todavía no se ha definido su personalidad, entonces me están diciendo a mí una serie de factores que la gente está pasando por alto, porque la palabra deconstrucción, que es una traducción que viene de otro país, creo que Alemania, es una palabra muy bonita y no se atreven a utilizar la palabra real ni verdadera, que es destruir. Y ahí es donde nosotros los padres y nosotros la sociedad tenemos que unirnos, porque tú y yo representamos una gran cantidad de personas en este país que está en contra de que a sus hijos le metan ideologías en la cabeza, ideologías que no tienen ninguna base científica para que permitamos que eso entre a las escuelas. Así es. Bueno, yo creo que de verdad que esto se ha convertido en un debate muy neurálgico. Así y es. Que son muchas las aristas, muchos los enfrentamientos, y yo creo que es hora de que podamos con sensatez realmente, y sobre todo un ministerio llamado a la educación, ¿verdad?, que es su función, poder dirigir y poder ser puntual donde lo tenga que hacer y proporcionar las cosas que verdaderamente puedan unir las fuerzas para fortalecer la educación de los hijos y de cada uno de los estudiantes que están en las aulas, y no que se vea como exacto, que es al revés, sí, tratando de confundir en muchos puntos que no creo que a estas alturas nos vamos a confundir. No, que nos mucha quieren gente tratar está como claro estúpidos. O y sea, entonces, los dominicanos son todos idiotas, entonces vamos a escribir aquí con un lenguaje bonito lo que vamos a hacer, como exacto, que nadie está pendiente de sus hijos. Y este país se ha caracterizado o se ha diferenciado de los otros países donde ya están implementadas las ideologías y las leyes de género y todo ese tipo de cosas, precisamente porque aquí los padres, ninguno quiere que se metan con sus hijos. Ay, sí. Y se han ido dando cuenta y hemos ido despertando y estamos tratando de unirnos. Entonces, en eso que tú dices, en que nos unamos, hay una gran fuerza. Porque un voto, como me decían ayer en el seminario al que asistí, no hace la diferencia. 30 votos no hace la diferencia. Pero si nos unimos 300.000 personas y tenemos una sola voz, eso sí hace la diferencia. Y los gobiernos, el que venga, o el que va a seguir si llegan a cambiar la constitución. Porque también ese es otro tema, ¿verdad? Ajá. Tienen que saber que nosotros representamos muchos votos. Uh-huh. Es tu cara y la mía la que está aquí sentada hoy, pero detrás de ti hay mucha gente, detrás de mí también. Claro, no porque sí yo arrastre a nadie, uh-huh, pero hay mucha gente que piensa como tú y como yo. Entonces es importante que tengan en cuenta que nosotros no podemos permitir que tomen a nuestros hijos como, vamos a decir, como el anzuelo. Como conejillos. O como, no, como conejillos de indias. Cuando, óyeme, cuando hay tantos temas donde el Ministerio de Educación debería de enfocarse. ¿Dónde están? Buscando a todos esos niños que uno ve en la calle cuando uno sale a las 11, 12 de la noche de algún restaurante y a uno se le parte el alma viéndolos solos, tirados en las aceras. ¿Dónde están las diferentes instituciones que tienen que trabajar con eso? No están. Entonces,
vamos a enfocarnos como gobierno, vamos a poner nuestra atención en lo que realmente necesita la atención. La violencia intrafamiliar es un problema que tenemos que abordar desde todas las perspectivas de este país. Todos tenemos que unirnos en contra de eso. No, y yo creo también, Gina, que es un elemento muy importante cuando hablamos de género y hablamos de ideología. Sabemos que está esta lucha de poder que no va a abonar esa tierra ni va a facilitar ese camino y esa posibilidad de que pueda haber pues un manejo más consensuado y que para podernos oír y ponernos de acuerdo. Definitivamente yo creo que las familias tienen una gran responsabilidad y es que tienen que estar pues muy atenta, muy ojo avisor con toda la información que se les suministra a sus hijos, porque yo creo que cada familia tiene sus propios valores y tiene su propia forma, trae sus maletas, su equipaje, trabajado y conformado ya de generación en generación, así que no va mismo a ser más de ahí. Entonces yo creo que por eso el tema se torna tan difícil, pero lo más importante es que verdaderamente se puedan preservar los valores que en este país se trabajan y que sobre todo respetar esa autenticidad de lo que es la familia. Así es. La familia, no hay familia sin hijos y sin una pareja que pueda procrearlos y una serie de detalles más. Y yo creo que el respeto y la igualdad es algo que se impone por encima de cualquier cosa. O sea, eso, claro, no, que hay sí, que, eso no hay que, es que, eso es lo asar que venimos, la bandera. Eso es lo que venimos enseñando desde siempre. Porque yo creo que eso es algo, es el pan nuestro de cada día en todos los hogares dominicanos. Sí. Y ahí es donde se empieza la verdadera educación. Y donde enseñamos el respeto a los demás. Y donde enseñamos que si hay adultos que toman la decisión de elegir un camino distinto al que es suyo, usted lo respeta, porque ese es su problema. Ahora, no quieran venir a decirle a mis hijos, que son pequeños, que todavía no tienen ese la madurez, detalle, que no tienen todavía creada su personalidad, como decía ahorita. Porque es muy fácil coger la parte vulnerable. Ah, qué lindo, ¿verdad? Pues no, así no. Yo creo que uno respeta que un adulto, cualquier persona que quiera hacer una opción en su vida, está en su pleno derecho de hacerlo. Totalmente. Pero que con esa opción que yo haga me quiera llevar a media humanidad, no, entonces eso suena a que es diferente. O sea que el llamado es válido y yo creo que los padres nunca van a perder la autoridad sobre sus hijos y el poder de decidir sobre lo que entra y lo que sale. Tenemos que estar muy vigilantes, porque tenemos amenazas de cambio a nuestra Constitución. Eso es muy peligroso, porque si pueden cambiar una cosa, ahorita pueden cambiar otra. Entonces, nosotros la familia dominicana, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar unidos, tenemos que ir a las marchas de mis hijos, con mis hijos no te metas, tenemos que ir a las marchas de valores de la familia, tenemos que ir y tenemos que decir que nosotros somos muchos, muchos. Yo no soy ni cura ni soy monja, porque a mí muchas veces me han atacado por lo que yo digo y por la posición que expongo en diferentes lugares. Sí, porque ahí sí no vamos a respetar, si no coincido. No. Yo entonces, te tengo que respetar a ti, pero tú a mí me puedes decir lo que te dé tu gana. Son muchas cosas. Y yo cosas me tengo que quedar callada porque yo, pues no. Mira, no. Y yo entonces creo, yo soy homofóbica. Me quieren, como decía ayer Agustín Laje, que es un experto en el tema de ideología de género argentino y politólogo, que nos dio una formación buenísima de más de 8 horas, decía, o sea, tú a mí no me puedes decir eso porque tú me estás queriendo enfermar, que es la fobia, eso es un trastorno. Entonces, yo no soy ninguna fóbica, yo simplemente tengo una manera de pensar y te estoy pidiendo respeto como yo respeto tu manera de pensar. No, y dijiste algo importante, y es que cuando hablamos ya que puedan cambiarse, modificarse cosas que por años han sido tan fundamentales en la formación de este pueblo dominicano, cuando hablamos de la Constitución, yo pienso que aunque verdaderamente es un pedazo de papel, yo creo que la dignidad de la República Dominicana comienza por ahí, por el respeto a las leyes y que estos legisladores y senadores puedan velar porque verdaderamente lo que con tanto ahínco se ha trabajado y lo que ha autenticado esta raza
pues que pueda prevalecer y que nos desmontemos de esa posibilidad de que para lograr las cosas que de repente llegan como por paracaídas podamos realmente establecer las modificaciones para ponernos el traje a la medida de lo que le convenga a una Exacto. parte de la población. Exacto. Entonces son tantas cosas importantes, a veces Así uno es. Se siente que se debilitan las fuerzas porque uno con mucha pena ve que las partes esenciales y fundamentales que no deben variar van cediendo y que se van permeando, sí, que es lo más importante. Y la presión de los organismos internacionales es muy fuerte sobre nuestros gobiernos. No hay ideología de género en ningún país que no esté apoyada por el Estado. Así es. Si el Estado apoya, aquí va a haber ideología de género. Por ojo, boca y nariz no la van a meter, porque el Estado la va a apoyar. Y el Estado muchas veces lo que hace es que temeroso de las amenazas que recibe o de las de los mensajes subliminales de la ONU, por ejemplo, o de otras instituciones, que no voy a comenzar a mencionar porque no vamos a acabar. O a veces los tantos compromisos que asumimos. Exacto. Y le dicen, ay, sí, yo te apoyo en tal voto, de tal situación, pero tú tienes que hacer tal cosa. Y el gobierno se ve en la necesidad entonces de querer imponernos una situación para poder resolver otra. Ya tú sabes. Bueno, las cosas se complican. En definitiva, nosotras hubiéramos querido tener la tarde completa para, porque no nos alcanzaría la tarde. Es un tema complejo. Pero sí creo que mueve a mucha preocupación y yo creo que socialmente habrán facturas. Este pueblo va a pasar facturas y creo que lo más importante es que podamos defender la familia, defender pues los niños y los adolescentes, esta parte vulnerable, no aprovechar que realmente pudieran comenzar por ahí a introducir una serie de cosas que luego los resultados no serían tan buenos. Entonces, vamos a ver cómo sigue esta lucha y ojalá que podamos poner en relieve tantas cosas fundamentales como la vida, como la formación y sobre todo ese derecho inviolable que tienen los padres de decidir sobre qué tipo de educación y qué tipo de valores va pues a inculcar a sus hijos. No es menos cierto que la educación va a fortalecer y va a aportar una serie de cosas que en la casa los hijos no la tienen, pero yo creo que eso es una barrera y es una línea que no debemos pasar, sí, pero de fíjate, violentar los derechos y muchos detalles. Es. Pero fíjate, en países como Canadá, por ejemplo, donde se vive con las políticas estas de género y leyes de género bien estrictas y bien fuertes, muchas familias han tenido que sacar a sus hijos de las escuelas para que no les metan en la cabeza a todos esos disparates. Y han optado por el homeschooling, como se dice en inglés, que es educar a sus hijos en la casa. Aquí en República Dominicana nosotros no tenemos esa opción, apenas tenemos las escuelas para que vayan los muchachos a las escuelas y no hay suficiente espacio. Entonces es muy preocupante lo que está pasando, a mí me preocupa mucho y yo quiero que le preocupe también a las familias que nos están viendo, para que movamos tú y yo a que ellos investiguen lo que realmente está pasando. Fácil, búsquenlo en Google, búsquense Agustín Laje, busquen los videos de Marqués también, Nicolás Marqués, busquen libros que los ayuden a entender lo que está pasando para que entonces estemos preparados y no nos quieran venir a imponer las cosas para nosotros entonces después decir, ¡ay! ¡Mira lo que era política de género! Bueno, pero yo creo, Gina, que demasiada gente estamos demasiado claro. Sí, yo creo que sí. Estamos Así muy claros. De hecho, por eso estamos yo creo como estamos, que todavía no hemos podido, no hemos dejado que pase. No se va a variar. Así, eso esperamos. Tantos conocimientos y sobre todo el valor científico de muchas cosas que hay ya, el acceso, no se pueden discutir, el acceso a la información. Yo lo que sí creo que tanto las familias como la población tiene la opción de poder informarse, de poder pues investigar y avalarse sobre muchas investigaciones ya científicas comprobadas que arrojan muchísima luz y que no dejemos de estar como que en este tirijala perdiendo el tiempo quizás de aprovechar una muy buena formación desde las escuelas y que pueda esto ventilarse y sacar el mejor provecho para las familias. Las familias necesitan mucho soporte, no que se le confunda ni que se le quite quizás el derecho y el poder que tienen sobre los hijos de poder educarlos como ellos entiendan. Así que yo creo que todo esto puede ser de mucha ayuda en el fortalecimiento de la familia. Yo creo que todo el que
entienda y sienta que la educación que hasta ahora ha dado a sus hijos es lo que va a seguir. Esperemos y esperamos que así sea. Y esperamos y que mejore. Y que mejore, así es. Y que el Ministerio de Educación juegue su papel. Hay muchos cabos sueltos en términos de educación y hay muchos cabos sueltos en términos del soporte que debería de tener la familia dominicana para ayudar a sus hijos, para darle el seguimiento y sobre todo para todas estas situaciones emocionales que se van de la mano de la familia porque no tienen las herramientas que pueda la escuela verdaderamente suministrarla a través de buenos abordajes y de buenos trabajos terapéuticos para que la escuela y la familia camine de la mano y que no pues se vea cada una por un lado y que eso va a fortalecer mucho. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. A Gina por estar aquí y esperamos que todas las familias pues cada vez se hagan mucho más fuertes y que puedan dar ese soporte que verdaderamente sus hijos necesitan y que no reciban el gato por liebre para que después las cosas no se confundan y se compliquen también al final. Así que muchas gracias. Ustedes continúen con nosotros que seguimos con más en su Domingo Familiar.
Orantes por el alma de la señora doña Ángela Bello Ferrer, viuda de Juan Álvarez García, que falleció en Las Canteras, en La Cañada, el 27 de octubre del 2018, a los 99 años de edad. El Día de la Escucha es una jornada de sensibilización que pretende popularizar la escucha como un bien necesario en la sociedad para servir de base a la auténtica comunicación, basada en el respeto y el diálogo entre unos y otros. Cada vez es mayor el número de personas que reconoce que tiene serios problemas para comunicarse con su pareja, con sus padres, con sus hermanos, con los hijos, con los compañeros de trabajo. Este sentimiento de falta de una auténtica comunicación se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Saber escuchar bien es, por tanto, una destreza que merece ser valorada y enseñada, porque produce efectos muy beneficiosos, tanto para el que es escuchado como para el que realiza la escucha. Con ello se pretende hacer una llamada de atención a los ciudadanos, para que sean conscientes de que muchas personas de nuestro entorno se sienten solas y aisladas, y tienen una gran necesidad de ser escuchadas. Al igual que la comunicación acústica, es el ruido molesto o excesivo que pueda perjudicar la actividad o el equilibrio de la vida humana o animal. La mayor parte del ruido exterior en todo el mundo es causado por las máquinas, actividades de construcción y formas de transporte. Los altos niveles de ruido pueden contribuir a la pérdida de la audición, problemas cardiovasculares y mayor riesgo de una enfermedad arterial coronaria. El Día Mundial de la Escucha se celebra cada 18 de julio con el objetivo de concienciar la población mundial sobre las personas que necesitan ser escuchadas y cómo el sonido afecta nuestras vidas.